el programa de hoy terminamos nuestra visita al Instituto Hidrográfico. Tras repasar todas las acciones y trabajos que allí hace la Armada, en esta ocasión visitaremos los talleres de impresión y artes gráficas, que es donde se hacen las cartas náuticas y se encuadernan. Pues ahora estamos, digamos, en el último eslabón del sistema de producción del Instituto Hidrográfico. Esto es la sección de artes gráficas. Aquí es donde ponemos cara a lo que sale al exterior de lo que hacemos aquí. Todo lo que salga de aquí es donde ya... ¿Puede describirme qué estamos viendo? Pues sí, ahora nos encontramos, aquí esto está dividido, esta sección está dividida en varios departamentos. Digamos, este sería el de restauración, la parte histórica, de la cartografía histórica, unas cartas que tenemos ahí en el servicio histórico, que cuando para poder salir a la venta, pues lo que hacemos aquí las escaneamos, las antiguas, y luego las imprimimos, primero las limpian Cristina y Sergio, y después antes de salir en el catálogo, para poder venderlas al público. Ajá. ¿Y en esta que vemos aquí me podría describir algo? Sí, está por ejemplo el de Tofiño, la parte de Vicente Tofiño, lo que es la parte de Cádiz. Todas son sistemas de sondas en monoaz, se fijan en señal línea, radiales desde Cádiz. Hablamos de la profundidad, claro. Sí, sí, lo que son los numeritos estos son todo profundidad y la letra que va al lado es el tipo de fondo que hay. Arena, fango, cascajo, depende. Ahora hay unas publicaciones ahí, ahora decimos dónde. Ajá. ¿Qué tipo de simbología? Todo esto es simbología para el navegante a nivel internacional, para que todo el mundo la entienda. Claro, eso es como un alfabeto internacional. Eso, sí, ¿no? Eso para que todo el mundo la entienda, tiene que. Un código que. Comprensible para navegar. Cuando las otras secciones del instituto pues ya tienen toda la documentación ya, digamos, recopilada, pues no la envían aquí, pero la envían aquí, digamos, en bruto. Entonces, esta sería el departamento de maquetación. Entonces, lo que se encargan Susana, Javier y otros operarios que hay aquí, que en este momento no están, pues es a recopilar toda esa documentación, digamos, y darle formato a todas estas publicaciones que son parte del programa editorial que saca el instituto al exterior. Es decir, ¿Voy a abrir uno de ellos? Todo puede abrir si quiere. Por ejemplo, 10 derroteros de toda la costa, repartido que es la costa española, lo que le corresponde a España, en partes, entonces corresponden, por ejemplo, 10 derroteros, el anuario de mareas de 2021, todo lo que, digamos, todas las publicaciones del plan editorial, sino que vienen toda la cartografía en papel que sacamos, que serían todo por parte, ¿no? Aquí en explicada, las escalas, las medidas, la que corresponde, por ejemplo, mira, hemos abierto por Cádiz, la que, digamos, todo. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, más tendremos aquí. Estas, aquí tenemos de Andalucía y del norte, ¿no? De Galicia, sí, pero estas, por ejemplo, ya, estos números serían cartografía digital, que también se hace aquí. También viene aquí explicada la cartografía digital que hay, la zona que corresponde e incluso los precios y todo. Más, por ejemplo, la cartografía histórica, que es la que acaban de ver ahí, también la que hemos hecho, también viene aquí, cartografía náutica histórica. Bueno, todo lo que corresponde al programa editorial del instituto viene aquí explicado. Uh-huh. Y por ejemplo, las zonas de, como no podemos, aquí como no se vende aquí, pues las agencias de venta a nivel nacional, bueno, internet, pues aquí también le dice dónde están. Este, por ejemplo, sería el departamento de impresión digital. Aquí es donde, con todas las tres impresoras que tenemos, bueno, más los plotters, donde imprimimos todo lo que es el cuerpo de las publicaciones, más las cartas en papel, más algunas cosas que algunos han hecho por ahí de cartel y cosas así que también se hacen aquí. Porque toda la cartografía esta es la que viene en el catálogo. Esos son los plotters que tenemos. Esos son los plotters para las cartas y estas son las impresoras, por ejemplo, para los grupos de avisos y para todas las publicaciones, para las publicaciones que tenemos ahí, para sacar los cuerpos, todo el papel y las portadas y todo eso. Ajá.
más carteles, más las cartas históricas o más cosas así. Todo eso lo hacemos aquí. Tenemos allí una pantalla de comprobación a la hora de imprimir. Cuando imprime la carta hay que hacer una serie de comprobaciones y en esa pantalla que hay allí es donde, por ejemplo, Javier, que es aquí el encargado, digamos, de la sección esta, apoyado por Sergio, apoyado por otro que están aquí destinados. Estamos en, digamos, en el departamento de la impresión offset. Esta hora, en este momento, estas máquinas están paradas, pero hasta hace poquito, estas máquinas eran las que, digamos, más trabajo tenían. Todavía están operativas. Este es un sistema de impresión indirecto. Estas máquinas, el sistema de impresión que utilizaban era mediante unas planchas que se hacían, un tipo de impresión indirecta, como os he dicho, pues para sacar grandes tiradas. Grandes tiradas, pues, por encima de 80.000. Por ejemplo, estas son las últimas que hemos sacado. En color, ya según la... Según la lista que hiciera, mediante unos rodillos que lleva ahí, eso, pues empezó una máquina. Entonces cada color, pues es una pasada distinta. Entonces ya son cuatro, el negro, el cian, el magenta y el amarillo. Cada vez que pasaba y con las mezclas, pues, para sacar. Entonces cada color era una pasada. Era un sistema bastante poquillo caro. No, que hasta marzo del año pasado, en marzo hemos sacado 180.000 cartas de estas de navegación, solamente en blanco y negro. Ahora ya estamos, digamos, la última parte, en el último departamento. Este es el de la imprenta. Aquí es donde se le da forma a todas las publicaciones que hacemos, publicaciones y algunas cosas más. Entonces aquí, si se fijan, hay un conglomerado de maquinaria, toda operativa, una mezcla de maquinaria moderna con maquinaria antigua. Y Henry. Y ahí tenemos unas publicaciones, ¿no? A cargo de la imprenta, por ejemplo, el responsable es el maestro Juan José Henry, y no solamente hacemos las publicaciones que se vieron antes allí, en lo que nos corresponde al programa editorial, sino todo este tipo de publicaciones rústicas, de cosas que nos van antigua. Que nos van surgiendo. Antes se hacía todo así, en artesanal. ¿Todo artesanal? Esa es del 83. Este es del 83. Y ya lo hacemos como se habrá visto allí en la sección de fotocomposición. Por ejemplo, todas estos tipos de publicaciones es una encuadernación artesanal que todavía el maestro de los operarios que tiene aquí lo siguen haciendo. Un ejemplo bueno de esto es el libro este del que hablamos antes, de Don Vicente Tofiño, toda la cartografía que hizo Don Vicente Tofiño, San Miguel, toda la cartografía histórica. Pero lo bonito de esto es, por ejemplo, que esto es una... Lo que han encuadernado es de piel completa. Esto es cuero, pero de cuero. Sí, aquí vemos los trocitos de cuero. Ahí está, aquí en lo que es. Con su sello, con su... Hay que chiflarla, para ponerla en la media encuadernación, por ejemplo, hay que chiflar la textura. Esa es una piel completa. Y después, estas son las herramientas para dorar. Sí, que hay mucho trabajo artesanal aquí todavía. Se ven dos formatos distintos. Uno, en pasta dura, ¿no?, para que sea un formato más rígido, más bonito, digamos, y otro en pasta blanda, que es digamos, más utilitario para llevar. Bueno, ese mismo libro nos forma, por ejemplo. Pero un ejemplo de encuadernación como aquí, tenemos ya el cuerpo de esta publicación y le vamos a poner la portada. Saldría ahora. Pues mira, estamos ahora en la sección de apoyo naval que forma parte del Instituto Hidrográfico, y nuestra principal función es proporcionar una información meteorológica y oceanográfica específica para las operaciones militares. ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, aquí lo que hacemos sobre todo es utilizar nuevas metodologías de modelos numéricos y de Big Data para generar unos productos específicos medioambientales en función de las propias necesidades que tienen las unidades. Ese es el principal trabajo que hacemos. Y sobre todo en el tiempo
necesario para que las operaciones pues sean acorde al ritmo que necesitan, ¿no? Estamos viendo en una de las pantallas Apolo Rea, operación Atalanta. ¿Qué sí. se hace exactamente? Por ejemplo, partió hace muy poquito, ¿no?, la operación Atalanta. Sí, lo que hacemos es, bueno, el Apolo Rea es un término técnico que es Rapid Environmental Assessment en inglés, y que es básicamente dar esa información en el tiempo útil, que es un tiempo en el que mientras están desarrollando las operaciones en la mar, pero además en escenarios muy variados. Atalanta es en la zona de Somalia, Golfo de Adén, pero igual que lo hacemos en esa zona, pues también lo hacemos en el territorio nacional, o lo hacemos incluso en el mar Báltico, como también lo hemos hecho en muchísimos sitios. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, es importante porque la metodología, como en cualquier otro ámbito, afecta mucho a las operaciones. Entonces, nosotros utilizamos operaciones aéreas con helicópteros y la meteorología les afecta muchísimo. Y igual les afecta también en el ámbito de la superficie, los barcos que navegan, pues tienen unos límites para poder operar con seguridad. Entonces, nosotros les ayudamos a determinar esas condiciones para que ellos puedan planificar. Planificar en el futuro si pueden o no pueden realizar una operación. Son cosas muy específicas y muy científicas. Son muy específicas y basadas en ciencia, porque se utilizan, pues, se utilizan sobre todo técnicas de meteorología, son disciplinas de meteorología, de oceanografía, de teledetección, empleo de modelos numéricos, de big data, o sea, son metodologías que además ahora son nuevas, son recientes, basadas en internet también, en open data de información masiva de datos y selección específica para las operaciones. Aquí, bueno, en el Golfo de Cádiz no suele haber mucha adversidad meteorológica, ¿no?, en ese aspecto. Depende, porque incluso ha habido ocasiones en las que se ha tenido que cancelar operaciones anfibias en el Golfo del Retín por las condiciones meteo, no se pueden hacer. ¿Como, por ejemplo, qué condiciones se tienen que dar para no poder hacer operaciones? Pues hombre, las condiciones, por ejemplo, con estos mismos temporales que he estado viendo hace escasamente un par de meses, ya solamente aunque tengas 2 o 3 metros de oleaje, ya las operaciones son muy dificultosas. Entonces, pues digamos que en esta zona, por ejemplo, sí puedes encontrarte con condiciones complicadas. ¿Y hay mucho oleaje? En líneas generales depende de la época del año, pero, por ejemplo, en verano es relativamente difícil que no se puedan hacer, porque tenemos aquí un buen tiempo. Pero ya en la época de otoño, por ejemplo ahora en invierno, que es la época digamos más complicada y que por clima no es sencillo a veces realizar operaciones militares, operaciones anfibias en esta zona. ¿Sabes? Y entonces, pues igual que eso lo puedo comentar, pues ya os digo, en cualquier otro escenario que queráis, eso es necesario hacerlo también. Entonces, bueno, el acceso a la información que hoy día, como es muy grande, nos facilita mucho la labor. Y luego, pues eso, el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, como lo que estamos llevando ahora, que es uno específico de operaciones anfibias, hace que todo se automatice y eso permite que sea todo más eficiente, porque ya los ordenadores y la computación te permiten obtener productos de una manera mucho más rápida. Y eso, pues también es un elemento importante, el poder hacer eficiente ese tipo de información en el tiempo, porque las operaciones también se alargan, no son de dar una información un día, sino que son de una forma constante también. Y entonces es importante también hacerlo. Este ha sido el recorrido que hemos llevado a cabo por el Instituto Hidrográfico de la Marina, un lugar cuya misión es la de velar por la seguridad en la navegación mediante la obtención y difusión de información sobre el mar y el litoral, a lo que se suma la contribución al progreso de la ciencia náutica. Y ahora nos vamos a las dunas y a los increíbles paisajes de Taisili en el desierto del Sáhara y en el Argel, ya que seguimos el rastro del más inmortal de nuestros escritores, Miguel de Cervantes. Partimos desde la localidad de Janet, enclavada en medio de la vasta extensión del Sáhara. El vehículo se adapta a la orografía del terreno, no siempre fácil, en el llamado Parque Nacional de Taisili. Serán cientos de kilómetros cargados de belleza, pero no siempre cómodos.
Al atardecer nos perdemos en este páramo de tranquilidad. La zona se llama Meseta de los Ríos, en lengua bereber. En las gargantas de Tisiqueta exploramos una gruta con pinturas rupestres, escondidas en un abrigo bajo unas rocas que anuncian la entrada al macizo de Tadrat. Su mayor altitud sobre el nivel del Sáhara ha permitido que los ríos discurrieran entre las formaciones montañosas. Ellos fueron los encargados de horadar el paisaje, con la ayuda de la acción del viento durante los periodos más secos. La jirafa en piedra es una muestra del legado del hombre prehistórico. Unos guías tuaregs se ejercitan lúdicamente con la petanca, ya que incluso el terreno arenoso es un buen campo de juego para entretenerse. Asistimos a una de las creaciones más espectaculares, la Catedral de Tamezguida, por su forma que sugiere una visión ante un monumental templo cristiano con sus puertas y elevadas torres apuntando al cielo. La roca arenisca, fácil de moldear, de la que está compuesta la meseta del Taisili, ha dado lugar a las más variadas y curiosas formas. En esta clase de terreno debemos estar a cualquier incidencia mecánica. Las perspectivas sobre el paisaje del Tadrat son grandiosas. Las fuerzas de la naturaleza en forma de erosión esculpen curiosas imágenes, como la del erizo de Tamezguida. A continuación llegamos a los grandes valles semienterrados en arena. Es el Sáhara que te sugiere que aquí todo es más lento que nuestro ritmo de vida occidental. Jirafas grabadas en piedra rubrican los diferentes ecosistemas que convivían miles de años atrás.
la fraternidad es un signo bien patente entre los tuaregs. El Sáhara no solo son espacios abiertos, pues esconde muchos secretos realmente llamativos. Los dromedarios son improvisados testigos junto a la carretera de nuestro paso. Es hora de tomar fuerzas junto a unas rocas graníticas gigantescas en los parajes de Nayers. Dejamos el cómodo asfalto para adentrarnos nuevamente en la aventura de un desierto que en realidad nunca hemos dejado atrás. El camino se vuelve más tosco, pero merece la pena ante nuestra cercana meta. En el Tin Ras se alternan dunas con piedras semienterradas. Una visión de horizontes sin fin y de silencios que agradece el viajero. Tikobauine es una de las mejores pistas que nos indica el lento paso del tiempo. A una mayor velocidad discurren magníficos cordones de dunas y bordeando altas agujas rocosas, arcos monumentales y cañones de altas paredes que hunden la base en la omnipresente arena. El majestuoso arco rocoso reafirma el lento pero inteligente cincel que imprime la acción natural de milenios. Lo celebramos a su sombra con una copiosa comida. Dejan sus rastros de los tiempos pretéritos y somos invitados a explorarlos. Las vacas que lloran son patrimonio de la UNESCO. El observador intuye las formas de las cabezas de los rumiantes y las lágrimas en sus ojos. Dejamos atrás el hechizo del Sáhara para citarnos con la capital argelina. En la Casbah de Argel, lo primero que llama la atención son las calles, que parecen laberintos, y las casas pintorescas. Thank you.
es un único tipo de medina en una ciudad islámica, ubicada en la costa del mar Mediterráneo. La ciudadela comprende un triángulo de 50 hectáreas de superficie, en el que predominan escarpadas escaleras y sobre todo sus blancas y luminosas construcciones, por las que se ganó el nombre de Argel la Blanca. La histórica zona ha sido construida a 125 metros de altura. En esta quietud jamás sospecharíamos de las desventuras del inmortal Miguel de Cervantes. El mayor autor de lengua castellana estuvo preso durante varios años después de ser capturado, a su regreso a España tras la batalla de Lepanto. Desde distintos puntos de la península, como la isla de Tabarca, se organizaban los ataques, cuyo beneficio eran los rescates de rehenes. Pero nosotros nos quedamos con el azul del Mediterráneo, que traza una colorida imagen que Argel y el Sáhara imprime a cualquier otro corazón del visitante que ya solo desea regresar.